Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Miranda. Bienvenidos a una nueva emisión en directo para hablar de otro de esos grandes personajes que han saltado de las páginas del cómic al cine y la televisión, Tintín. Esto es el canal TF Animation y este especial Tintín ha sido posible con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife a través de la Biblioteca Municipal de esta ciudad. Bueno, Tintín. Tintín es un personaje del dibujante belga Hergé. Apareció por primera vez el 10 de enero del 29 en el suplemento semanal Le Petit Vatien, una revista infantil y juvenil que venía incluida dentro de un periódico católico. Y bueno, Hergé cuenta que de pequeño era un niño insoportable y que sus padres, como segunda opción al azote, optaron por darle un lápiz y un papel para garantizar la tranquilidad si estos iban de visita a algún lado, ¿no? Así que Hergé se unió desde muy joven a los Boy Scouts, siguió con su afición del dibujo. Desde muy jovencito le ofrecieron ser el dibujante para todo de ese semanario juvenil, a petición del director que lo había creado, y al tiempo descubriría, mediante los periódicos mexicanos que le iban llegando, descubrió el cómic americano. Así que fue en este periodo cuando nació un personaje suyo, al que llamó Totor, un pequeño Boy Scout que enseguida creció, cambió de nombre y se convirtió en el reportero de Tintín que conocemos, ¿no? Los álbumes de Tintín se han vendido, creo que fueron 250 millones de ejemplares, la última cifra que escuché. Y ha sido traducido a muchísimos idiomas, creo que más de 100 idiomas. Su creador tuvo el acierto de rodear a Tintín de excelentes personajes secundarios. El Capitán Haddock, ese borrachín cascarrabias, el Profesor Tornasol, los torpes policías Hernández y Fernández y la cantante Bianca Castafiore, ¿no? Era una caricatura de las divas de la época. Tintín, podemos decir que es el eterno adolescente, es ingenuo, entusiasta y bueno, sus aventuras nos han hecho viajar por todo el mundo porque además ella cuenta a su manera los grandes acontecimientos de la humanidad. Él ha hablado desde la Revolución Soviética hasta la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pero ante todo, yo creo que lo importante es que Tintín son aventuras de evasión. Y con ese estilo tan particular de dibujo, Hergé se caracterizó precisamente por documentarse muy bien para hacer sus guiones, sus historietas, y por dibujarlas con una línea clara, una línea impoluta. Bueno, así que para conocer más de Tintín, hoy contamos con la participación especial de uno de los que más saben, un tintinólogo que además está muy vinculado al personaje porque fue también la voz de Tintín en la serie de dibujos animados de los 90, producida por Ellipse Nelvana. Hablamos de Juan Dors, escritor, cantante, divulgador de la obra de Tintín, actor de doblaje en ese caso, y bueno, quien nos va a recibir en directo desde su casa, museo, en Madrid. Ahí alberga una colección impresionante, así que vamos a contactar con Juan a la vez que yo abro la pantalla aquí para mostraros, como siempre, algo de cómo dibujar a Tintín. ¿Juan? Hola, Juan. Hola. Aquí estoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Me oyes, no? ¿Cómo estás, todavía? Carlos? Me alegra muchísimo. Estoy aquí delante de nuestro admirado Spielberg, con el afiche de Tintín Haddock y mi luz de la película Secreto del Unicornio. Es verdad. Y voy a pasar inmediatamente al museo. A tu casa museo. Mira, sí. Quiero dedicar este streaming primero a ti por tu generosidad y tu paciencia y a mi hijo Jorge, que me está ayudando a hacer el streaming con muchísimo cariño. Y detrás de la cámara, ¿no? Exactamente. Quiero saludar a mis amigos canarios, que les tengo un cariño especial, y por supuesto a todas las personas que se enganchen a esta conexión. Muy bien. Vamos pasando. Perfecto, pues venga, vamos a pasar a tu museo y ver lo que tienes por ahí. Mira, Jorge, vamos a hacer este primero, si quieres. Este es un facsímil personalizado, con detrás está mi nombre, por los estudios Hergé. Se ve la forma de trabajar de Hergé con
porque son antiguas viñetas que se habían reproducido en prensa, que las ha remontado, ¿vale? Y los colores azules son las indicaciones de la trama para los periódicos. Entonces hace un auténtico remontaje, los diálogos ves que están medio borrados con gouache, y entonces es el momento en que Tintín conoce al capitán Haddock, doblado por mi querido amigo José Ángel de Juanes en la serie que tuve la fortuna de dirigir. Vamos pasando. Cierto, porque tú fuiste, comentaba antes, la voz de Tintín en la serie de las aventuras en Tintín de los 90, de Elipse y Nelvana, ¿no? Exacto. Hay muchos seguidores del doblaje que estarán viendo este vídeo. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué tienes en esa pared? Mira, vamos a empezar por esta estantería roja sin cristal, ¿vale? Y Jorge os irá contando mientras yo os cuento, Jorge irá, perdona, haciendo de cámara mientras yo os voy contando cositas. Me llamo Juan Dors, soy actor, escritor y músico, y se puede decir que mi oficio principal ha sido el de tintinólogo. Aprendí a leer con Tintín, las primeras letras las aprendí con Tintín. A los 12 años empecé mi correspondencia con Hergé. Y en 1979, en el 50 aniversario de Tintín y Milú, creé mi primer motor del museo que estamos viendo ahora, que estaba en casa de, entonces estaba en casa de mis padres. A partir de los años 80, publiqué un manifiesto, que luego veremos un poquito, ¿vale? Del manifiesto. Lo publiqué en la mítica revista La Luna, que fue, digamos, la primera teoría e historia de la línea clara. La línea clara es el estilo del Jake, del que luego hablaremos también. Sí. Publicado en España, ¿no? Porque tú hiciste escribiste Sí, ese se publicó un año después de la muerte de Hergé. Hergé murió en el 83. En el 84 publiqué yo mi manifiesto en la revista La Luna de Madrid, que era como la revista de la posmodernidad, más o menos en la misma época de la movida. Y ya eras un gran Y fan de Tintín para escribir eso, ¿eh? claro, y entonces escribí el manifiesto y allí reivindicaba historia y teoría de la línea clara y, por supuesto, perdona, los herederos de Hergé, lo que yo llamo herederos, sobre todo gráficos, ¿no? Porque desde el punto de vista más literario, por decirlo así, hay de todo, pero los herederos gráficos de Hergé. Bien, a partir de ahí, en 4 años después de eso, en el 88, salió la primera monografía española dedicada a Tintín y Hergé. Tintín, Hergé y los demás, de que luego también os hablaré muy brevemente. Y esto, ahí, digamos, este fue un texto realmente, aparte de polémico, sobre todo porque incluía dos manifiestos, no solo uno, aparte de polémico, fue precursor completamente en la materia. Y de ahí pasamos ya al año 92 y 93, en el que dirijo y adapto la serie Elipse, que luego en la parte de animación hablaremos de ella. Para mí fue un sueño poder unir pasión y trabajo en una misma cosa. Y además, bueno, puedo presumir de que creo que he sido el único director de doblaje que ha conseguido que una serie tenga dos de sus capítulos en dos versiones. Es magnífica. Yo me acuerdo de verla y tiene En una dos calidad versiones. tremenda de voces, de interpretación y de Sí. adaptación, y de Sí. adaptación. Bueno, sí, la adaptación fue un pequeño infierno porque los scripts, las traducciones de los scripts me llegaban de forma automatizada. Vale, mira, vamos a seguir. Bueno, después del año
Perdón, antes mencionaste algo muy interesante de pasada, pero creo que es algo que tiene un gran interés en tu colección, que te carteabas con el Ye, dijiste. Sí, luego mostraremos las cartas, pero a partir de los 12 años, creo que lo he dicho antes, a partir de los 12 años estaba, digamos, comuniqué con el Ye porque el Ye se rumoreaba que estaba ya enfermo, cosa que no era totalmente cierta, pero se decía que ya no iba a sacar más álbumes de Tintín, entonces yo muy preocupado le escribí. Luego veremos alguna carta. Y así estuvimos entre 1972 1971, que fue mi primera carta, hasta el año 80, que él ya había contraído leucemia, y entonces pues ya siempre me Y contestaba. esos dibujos que vemos en pantalla, los que nos acaba de enseñar Jorge, ¿son dibujos que te mandó Erje? Sí, bueno, es que no sé cómo va Jorge, pero sí, vamos a ver, digamos, el busto de Tintín y Milú me lo mandó él ¿Qué dice? Qué bueno. en el año 76, 3 del 8 del 76, y es muy gracioso porque, claro, traduce mecánicamente del francés y dice, para Juan Eugenio II, con todas amistades. Acércate, Jorge, para verlo mejor. ¿Te la saca? Ahí, ahí. Entonces, Así. mira, y ahora Vale. vamos a pasar a otro. Este sí que no me lo envió el Z, sino que este lo compré en Es un una dibujo subasta. original. Lo compré en una subasta. Es un dibujo original y tiene un valor histórico porque se trata de la última obra acabada del Z, que es Tintín y los Pícaros, Vaya. del año que apareció también en el año 76, como el autógrafo que os hemos mostrado. Y entonces, esta es la forma de Hergé, luego hablaremos algo, la forma de Hergé de trabajar es, digamos, que él se calcaba, él hacía un croquis y se calcaba a sí mismo antes de pasarlo a la plancha que luego iba a entintar. Claro. Vale, de eso existe un libro muy bonito sobre los procesos de trabajo que se llama El Museo Imaginario de Tintín. Bien, cómo nace una plancha, ¿no? Entonces, esto corresponde a una de las últimas páginas de Tintín y los Pícaros, de Hernández y Fernández atados a unos postes que van a ser ejecutados durante un día de carnaval y Tintín los libera y ahí se ha alejado también disfrazado de una especie de arlequín, por decirlo así, y el coronel Álvarez y los militares y tal, del pelotón de ejecución. Bien. Bien, para terminar con mi biografía, pues después de la serie Elipse, en el año 2013, dedico, porque yo soy músico, como os he dicho, dedico una música a Tintín en mi videoclip pasado. ¿Vale? Y bueno, pues no sé si me olvido de algo más, No, en principio realmente has hecho un repaso magnífico pero realmente el museo es ahora mismo mi principal actividad, sobre todo como archivero, porque ya objetos no voy a hacerme con muchos más objetos, pero sobre todo como archivero y documentalista. Entonces, todo lo que no se ve en el museo, lo veremos, bueno, todo no. Pero lo veremos luego abajo con las carpetas, ¿Esos ¿vale? son los álbumes tuyos, los que leías desde jovencito? Sí, bueno, por lo menos la mitad de ellos son primeras ediciones que yo leía de niño. Qué Ya bueno. os dije, aprendí a leer con Tintín de juventud, primeras ediciones de la juventud. Y aquí arriba hay 130 adaptaciones, variantes lingüísticas de Tintín. Aquí abajo, Jorge, tengo documentos y libros que no tengo estos libros son más de consulta, ¿no? Y las vitrinas, ¿cómo vamos? Sí, vamos Vamos. bien, vamos bien. Uy, eso que es la botella de Haddock. La botella de Loch Lomond, el whisky favorito de Haddock. Aquí mira, A ver, a ver, a dos. ver, a ver despacito eso. ¿Qué es ese diorama que tienes ahí? Es un diorama de papel maravilloso de la Isla Negra, o sea, Qué el guapo. castillo de Benmore en el álbum La Isla Negra. Y estos son dos esculturas
una de Marruecos y otra del Congo. Resulta que el país que acusa a Hergé de racista por su libro Tintín en el Congo, resulta que es el país que tiene más escultores dedicados a hacer Qué esculturas curioso. de Tintín, ¿no? Sí, La es verdad que se vitrina. le había criticado porque hacía apología un poco de del, bueno, pero es que claro, eso era la retrataba los usos sociales de la época, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a terminar de ver el museo y enseguida bajamos, te damos paso a ti para que dibujes, Sí, no hay ¿no? problema. Una cosa, las primeras historias de Tintín realmente tenía un guión. La narrativa era diferente, ¿no? A los siguientes álbumes, ¿no? Era más sencilla. Aquella Sí, primera que hizo bueno. de los soviets, ¿te acuerdas? Sí, bueno, lo más importante decir es que cuando, claro, Hergé, cuando empieza su primera historia, de la que luego hablaremos un poquito abajo, Tintín en el país de los soviets, realmente está inventando el cómic europeo, o sea, quiero decirte, y está balbuceante, porque es un chico de 20 años prácticamente, ¿vale? Y bueno, para él su ambición era ser dibujante publicitario, ilustrador publicitario, y lo de Tintín era simplemente un juego. Por cierto, que hoy estamos celebrando de alguna manera el 92 aniversario de Tintín y Milú, que nacieron el mismo día y prácticamente son coetáneos de Mickey Mouse, del ratón Mickey, porque aunque digamos que el nacimiento oficial no fue hasta el 10 de enero, hasta el 10 de enero, pero realmente lo creó unas semanas antes, publicó un anuncio ya con Tintín y Milú. Pero vamos, la primera plancha se publicó en el Petit Vingtième, el 10 de enero del 1929. Del 29. Entonces, naturalmente, cuando creó a Tintín, contestando a tu pregunta, él realmente era un juego, para él era un juego, realmente eso era un juego, era un azar, no sabía lo que iba a pasar al día siguiente en el periódico con su publicación, ¿sabes? Y entonces pues iba improvisando y solamente a partir a ver, Soviets, Congo, América, Cigarros, Loto, a partir del quinto libro, que es El Loto Azul, que es una obra maestra, Sí, una de las que más gustan, es verdad. ambientado en China. A partir de ahí es cuando, digamos, se concienció de que era un hombre que estaba dirigiéndose y de alguna manera dirigiéndose a los niños y también a los adultos y que tenía que concienciarse de ser un auténtico profesional, que se documentara, que procurara no meter los menos prejuicios posibles Claro. de su educación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó un trabajo ímprobo. Ímprobo. Bien, vamos a ver. Ya una vez dicho esto, os he hablado de los libros, hemos sacado los fetiches, ¿vale? Mira, el manifiesto que os hablé antes, Sí. ¿vale? Háblanos un poco de lo que es la línea clara, ¿no? Sí, la línea clara, para decirlo en dos frases, es un estilo de dibujo, pero también un estilo de narrativa, es decir, contar las cosas lo más claramente posible, con elipsis y sintetizando, ¿no? Desde el punto de vista del dibujo, podemos decir que es una línea que está, digamos, sometida a los métodos de reproducción de papel que había en aquella época, en los años 20, 30 e incluso 40, ¿no? Digamos, intentando que sea lo más legible posible. Entonces, por eso, de alguna manera, la línea es un contorno más o menos continuado, porque en el día nunca se puede hablar de una definición clara y tajante, sino hay que relativizarlo, ¿no? Pero es una línea clara, por supuesto, con un contorno muy delimitado y bastante continuado, no completamente uniforme,
pero sí, entonces el espesor de la línea es más o menos siempre el mismo, el trazo, pero eso no quiere decir que sea un dibujo estático o un dibujo, digamos, encorsetado, ¿no? Sino que es un dibujo que se mueve de alguna manera, que tiene curva, que no es completamente anguloso, Sí, en etcétera. oposición a la otra corriente que había, ¿no? De Franklin, que era la de... Bueno, luego está sí, la otra corriente, o sea, porque de alguna manera luego se empezó a llamar escuela de Hergé, y más tarde ya, mucho después, ya a finales de los 70 se empezó a llamar línea clara, pero la escuela Hergé en realidad era la escuela de Bruselas, o sea, la que él, digamos, infundió primero en la revista Tintín, que nació en el año 46 en Bélgica, y sus colaboradores. Luego hablaremos algo también de su colaborador Jacobs, ¿vale? Abajo. Y entonces, digamos, continuando para el dibujo de la línea clara, podemos decir que los fondos son, digamos, muy verosímiles, están muy documentados. Podemos decir que son fondos realistas con personajes, o fondos relativamente realistas con personajes relativamente caricaturescos. Vale, entonces esa fusión, y luego el color, no hay sombras, no hay degradés, el color es plano. Y bueno, y así, para deciros, este manifiesto es historia y teoría de la línea clara por primera vez, y luego, digamos que al final reivindico a los autores que siguen un poco el movimiento de Hergé, que podemos hablar de Tête de Noix y de los hermanos Flock en Francia, de Daniel Sepi en Suiza y de Jos Swarte en Holanda. Eso han seguido su estela, ¿no? ¿Quieres decir? Exacto, Alain Goffin en Bélgica. No estoy hablando de todos, por supuesto, pero voy a terminar hablando de un español, Madorell, que hizo en los años 70, para la revista catalana Cavall Fort, hizo las historietas de Jep y Fidel, que era una especie como de Kiki y Floopy, digamos, de lleno, y la historia de Pera Vidal o Pedro Vidal, porque también se tradujo al castellano, que es un poco eso. Luego más adelante hizo Mastagrán, que es una adaptación de un clásico literario. Y bueno, pues Madorell es casi el único caso de línea clara en España en aquellos años. Luego ya a partir de los años 80 fue otra historia a través sobre todo de la revista Cairo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los años 70 prácticamente el único autor de línea clara español era Madorell. Bien, vamos a, no sé si está Una como cosa, al Jorge. hilo de lo que estás comentando, a los espectadores más jóvenes les puede interesar y a los que están estudiando animación también. Realmente Hergé fue un pionero también en el, bueno, ya lo hacían en la gente del Renacimiento. Entonces, en el más estilo renacentista, Hergé tuvo un equipo de gente que en los años 50, ¿no? A partir de los años 50, le ayudó en sus historietas, aunque él lo supervisaba todo, ¿verdad? Mira, me alegra mucho que como dice aquel, me alegra mucho que me haga usted esta pregunta, porque vamos a ver, el manifiesto mío de la línea clara hemos visto que se llama el nuevo renacentismo. Hergé era un auténtico renacentista, un hombre de espíritu renacentista, y en efecto, a lo que más recuerda su taller, porque él creó una estructura que recuerda más precisamente a los dibujos animados. Aunque claro, él jamás hizo una industria, ¿vale? No hizo un equipo industrial tipo Walt Disney, es una cosa muy artesanal. Entonces llegó a tener entre 8 y 10 colaboradores, pero poco más, ¿vale? Entonces, a lo que más recuerda efectivamente es a los talleres de los iluministas de finales del medievo. Y a los pintores, bueno, por ejemplo, pues, yo qué sé, Rubens, Rembrandt,
tenían colaboradores. Rubens, su colaborador principal era Snyders, y en el caso de Hergé, podemos hablar de Jacobs cuando él realmente no tenía estudio y trabajaba solamente con Jacobs, ¿vale? Y luego a partir de 1951, Bob de Moor fue su cabeza de fila con los decorados, etcétera, etcétera. O sea, que Bien. Hergé hacía el boceto y, digamos, ellos trabajaban más bien en la tinta, ¿o cómo era la cosa? No, Hergé entintaba siempre y sobre todo, fundamentalmente, sus propios personajes, ¿vale? Y Y el guión, por supuesto, en claro. la época, en que Hergé trabajaba solo con Jacobs como decorista y también como colorista en un momento dado, él entintaba todo lo que dibujaba Jacobs, ¿vale? Lo intentaba, pero ya en la época de los estudios Hergé, a partir de 50, del 50-51, son los propios decoristas o decoradores los que entintan, ¿vale? Pero él entinta siempre, siempre sus personajes, ¿vale? Aquí tenemos precisamente una foto de Hergé dibujando a Míralo. Tintín en un cristal. Vamos a acercarnos un poco a esos elementos que tienes en la mesa. Me gustaría saber qué falta Pues mira, de, realmente de. vamos. Bueno, tenemos que terminar con los personajes, ¿vale? Sí, descríbeme los más importantes así rápidamente, porque el que no haya visto el que no haya leído las aventuras, aparte de Tintín, tenemos en No sé principio. si hemos sacado. ¿Ha sacado el facsímil? Sí, ¿no? Sí, el fetiche. Estos dos, acabaremos con las dos figuras a tamaño natural, Jorge, ¿vale? Este salió también, ¿no? Y Sí, ahora si quieres, coméntame la algo vitrina ha de. salido completa, allí abajo tengo más libros, Sí, ¿vale? sí. La vitrina ha salido completa, el caballero de Hadoque, que es el antepasado del capitán Haddock. Bueno, vamos a ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, mira, personajes de Tintín. ¿Dónde me coloco, Jorge? Los Ahí. principales, ¿no? El personaje de Tintín, espíritu de aventura y una máscara, simplemente una máscara, para que todo niño o todo adulto se identifique con él. Claro. No, es una máscara. Milú es una persona positivista, digamos. Es el antecedente Personaje. del capitán Haddock. Era el alter ego de Tintín antes de que naciera Haddock. Ah, sí. Haddock, podemos decir muchísimas cosas, pero solo vamos a decir que es que inventó un vocabulario exquisito para poder insultar sin insultar a Sí, nadie. sí, sí. Tornasol es un ser lunático, pero es un sabio racionalista y estupendo. Es una persona incapaz de hacer daño pese a sus cóleras aisladas que tiene, incapaz, un ser inofensivo y tierno que siempre deambula hacia el oeste con su péndulo. Hernández y Fernández, digamos, la idiotez de la policía llevada a la duplicación, ¿no? Porque se duplican absolutamente en todos. La diva Bianca Castafiore, que es casi el único personaje femenino de Tintín, es, digamos, una caricaturización de, pues, las grandes sopranos tipo Montserrat Caballé, el María Callas, etcétera, etcétera. Su criada Irma, su pianista Wagner, el criado Néstor, que es, digamos, las tres impávido, impertérrito, impoluto, Serafín Latón. Esta es una sátira del belga medio, porque ya era belga, del belga medio. Es un señor de seguros, o sea, un empresario de Un seguros, vendedor, sí. exactamente, y es un auténtico pesado. Oliveira da Figueira es, de alguna manera, yo creo que ella quiso hacer como una especie de arquetipo del portugués. Es un vendedor que, aparte de tener una gran imaginación y contar historias fabulosas para
sacar del peligro a Tintín, de historias de tipo folletinesco. Aparte de eso, su característica, aquí está intentando vender un sable de acero toledano, de Toledo. Su característica es el hombre que lo vende todo y que es capaz de vender en el desierto, pues yo qué sé, venderlo una mecedora a un árabe. En fin, el emir Omar Ben Salad es una persona que pertenece a los buenos, por decirlo así, a los buenos, pero es una especie de autoritario, que lo único que le conmueve es su hijo Abdalá, al que, a pesar de las gamberradas que hace continuamente, le llama mi tesorito de azúcar. Chang es un niño chino, un adolescente chino, que el Ye conoció en vida y que le ayudó a trabajar en el Loto Azul, y con el que se reunió después de perderle de vista durante la guerra. En los últimos años de su vida volvió a recuperar a su querido amigo Chang. Zorrino, uno de los niños, el general Alcázar, que, bueno, pues Alcázar ya sabemos cómo es un dictador latinoamericano. Del Y luego último tenemos, álbum, ¿no? Este, ¿no? sí, pero también sale en otros, ¿eh? Ah, vale. En La Oreja Rota, en Las 7 bolas de cristal. Ah, qué curioso. Este se llama, según las ediciones, se llama. Es igual. Según las ediciones se llama Pst o Zut. El marqués de Gorgonzola, que es en realidad Roberto Raskopoulos, el villano preferido de Tintín y del Ye. Alan Thompson, otro villano. El doctor Müller, otro villano. El coronel Spons, otro villano. El coronel Jorgen, este es el único casi villano, este y el que está a su lado, Mitsuhirato, que mueren, porque si era muy economizador y no hacía morir a ningún malo, para poderlo volver a reutilizar en algún otro álbum, ¿no? Entonces, economizada. Bueno, sigamos. Tarkey, que es el guía de el Sherpa, que guía a Tintín en el Tíbet. El rey Muscar de Sildavia. El Marajá, mira, mujer, otra mujer que es la tiene un papel secundario, pero es una vidente extralúcida, o sea, la hipnotizan y hace adivina lo que le pregunten. Y hay otra mujer también muy muy guapa, que es Madame Clermont de las 7 bolas de cristal, la mujer de uno de los expedicionarios que luego caen en una letargia misteriosa. Y son esas dos, casi las dos mujeres: belleza occidental, Madame Clermont; belleza oriental, Madame Yamila, que es esta. Y luego están, por último, los locos, que son muy característicos en el Ye: el profeta Filípulos, el Ah, esto es profesor. el álbum de la estrella, ¿no? Sí, exacto. El La estrella profesor misteriosa. Filemón Ciclón. El escritor Slotsky, el hombre que escribe, como le llaman, y Didi, el del Loto Azul, hijo del señor Van. A Tintín ya sacamos, ¿no? Bueno, pues creo que está todo. Sí, Bajar el realmente pelagos. estamos viendo que Hergé se inspiró en esos relatos de juventud, muchos de ellos, por ejemplo, el de Julio Verne, yo creo que fue el que le inspiró para la estrella misteriosa, ¿verdad? Él era Sí, bueno, un lector. se habla mucho de, perdonad que estoy intentando desenchufar la vitrina. Se habla mucho Estamos viendo la de marioneta, acércate un poquito a la marioneta, que sí, que se mueva mientras un nos poquito. comentas esto. Espera, que no está saliendo. Que Bueno. marionetas, que luego hablaremos de la animación, porque de Tintín se hizo una película de marionetas también. Sí, que salga de frente. El de Habla de los Verne, relatos, sí. de Julio Verne, se ha especulado mucho, pero en realidad Hergé prácticamente no leyó nunca a Verne. Ah, ¿Qué vale. ocurre? ¿Qué ocurre? Que uno de sus colaboradores era fan de Julio Verne. Ah. Y entonces, de alguna manera, le soplaba alguna idea
que recuerda mucho al universo verniano, ¿vale? Entonces, digamos que es un hombre influido por Verne, pero de forma indirecta, no de forma directa. Y el hilo también de lo que decías de la documentación en sus álbumes, él tenía gente que incluso le ayudaba a documentarse, a trasladarse a los lugares y poder traerle fotografías, datos con los que poder construir sus Sí, historias, ¿no? eso lo veremos con, porque os voy a enseñar abajo Bien. las transformaciones de los álbumes. Entonces, en la Isla Negra, por ejemplo, envió para la Isla Negra la última versión, porque hay tres versiones diferentes. La última vez envió a Bob Demore, que ya hemos hablado antes de él, su principal asistente, lo envió a Inglaterra a hacer fotos y a tomar croquis. Tanto de paisajes tal como de, yo qué sé, los uniformes de los policías, de los bobbies, Los vehículos, ¿no? los vehículos, los uniformes, Las fachadas. los interiores el tren eléctrico en vez del tren de vapor, Claro. los interiores de casas británicas, etcétera, etcétera. Muy bien, pues nosotros vamos a probar a dibujar a Tintín, para los que nos estén viendo que se animen a dibujar, en lo que tú ya te desplazas abajo. Exacto. Y nada, y me quedo. Me vuelves a dar. Sí, yo te doy el pie ahora. De acuerdo, gracias. Venga. Así que vamos a mostrar aquí. Hemos visto que Hergé tenía un interesantísimo forma de trabajar los personajes, los construía como cualquier dibujante en boceto y luego trabajaba con una lámina encima limpia para poder conseguir una línea más definitiva. Y luego esa era la que intintaba, ¿no? Entonces, vamos a hacer una prueba dibujando a Tintín. Tintín realmente. Vamos a dibujar esta escena, por ejemplo. Vamos a poner la punta. Tintín, su cabeza es casi una esfera, yo diría más como una aceituna. Y digamos que en lo alto de la cabeza tiene su marca que es ese flequillo. Es muy importante porque es. Tintín es a su marca como Mickey Mouse lo es a su flequillo o como Mickey Mouse es a las orejas, ¿no? Es indiscutible quién es Tintín incluso en silueta. Aquí un poco más abajo del centro de la nariz, del centro de la cabeza está la nariz. Si yo divido esto en una cruz así, encima de esta cruz y cerca de la punta de la nariz irían los dos ojos y reforzando la expresión de los ojos, las dos cejas. En el dibujo a línea no hace falta indicar con la misma intensidad el pelo, pero sí que es verdad que hay que definir por dónde va, que luego eso no estará pasado a tinta, pero sí es una información para el que hace el color, ¿no? Y conectado el cuello con la cabeza, enseguida hacemos un esquema de sus hombros. Tintín viene a hacer una cosa así. Así estarían los cachetes. Con lo cual, si tuviésemos que replicar el trabajo de línea clara, tengan en cuenta que yo estoy dibujando con el ordenador, no es lo mismo que dibujarlo con una pluma en un papel. Vamos a hacerlo así. Ya sabemos por dónde ir porque ya tenemos buena parte del dibujo realizado. Realmente, como decíamos, dibujamos su silueta, pero no dibujamos el pelo, eso ya lo harán en color. Y nos vamos ahora al cuello. Con un dibujo así ya puedes conseguir terminar de trazar el personaje con bastante facilidad. Ya sabes por dónde ir, ¿no? Solo así se puede conseguir
una línea clara. Como veis, la idea no es modular la línea como podríamos hacer en otros dibujos, donde hay partes que es más gruesa que otra. No, realmente lo que se pretende es que Tintín debe tener esa línea continua que nos decía Juan. Vamos a dibujar a Milú. Vamos a irnos al boceto, nos acercamos un poquito. Yo puedo dibujar con bastante sensación de esbozo del personaje para saber dónde van sus rasgos, pero sin preocuparme demasiado porque, como digo, esto, al ser lápiz azul, sabéis que la técnica de la historieta, el lápiz azul desaparece en los procesos de fotografía. Y digamos que solo se ve la línea negra, ¿no? Con lo cual puedo yo preparar el resto del dibujo con bastante cuidado, sobre todo de ver si todo está en el sitio correcto, muy constructivista, porque ya os habéis fijado cómo eran los bocetos de Hergé. Todo una búsqueda, ¿no? Así que, poco para terminar con Milú. Terminamos, aquí iría el ojo, aquí iría otro, aquí iría el brazo. Y esto por aquí. Vale, entonces, esto es, vamos a hacerlo esto todo un poquito más grande. Sí. Vamos a hacer ahora el dibujo a línea. Evidentemente, el trabajo de tinta es un trabajo muy delicado. El ordenador nos permite borrar, pero evidentemente un entintador de la época y más de esta gente que se dedicaba a entintar directamente en el papel tenía sus técnicas también para corregir errores, pero tenía que ir al limpio. Aquí tenemos la oreja, la otra oreja. Y vamos a ir aquí. La mano esta conectaría aquí. Esto aquí, esto aquí. Es tan diferente hacer un dibujo sobre un papel donde notas el rozamiento del soporte en vez de hacerlo en un ordenador. Muy bien, pues ya casi lo tenemos. Yo, más bien, esto era un poco para enseñarles a trazar a Tintín. Luego, como decía, en la fase de color, Tintín recibirá su especial color de pelo. Vamos a hacerlo un poquito más amarillo. Algo así. Bien, vamos a pasar a Juan, que yo creo que está preparado en el piso bajo de su casa museo, que tiene la mesa llena de cosas. Hola, Carlos. Mira, aquí vemos la mesa llena de cosas. Mostraremos cosas interesantes. Mostraremos solo unas cuantas cosas. Álbumes, primera edición de Juventud. ¿Vale? Las siete bolas de cristal y con la famosa contraportada que desapareció luego. Ajá. Donde ponía los títulos que se habían publicado, sí. Lo tengo plastificado, pero no quiero decir que para protegerlo, pero es sin plástico, ¿vale? Y luego el Templo del Sol. Bien, la continuación natural del Loto Azul, ¿verdad?
Bueno, ya se ve la vejez del libro. Bueno, mira, vamos a ver una cosa. Lo que se trata, y ahí es donde la importancia de los colaboradores de Hergé es fundamental. Lo que se trata es, mira, este libro, Le Sept Boules de Cristal, Así de bola de cristal. recoge las tiras de los periódicos. Entonces, este trabajo que prácticamente hacía Hergé en solitario, aquí hay una escena inédita, por cierto, en álbum, y que tienen una longitud siempre igual, una tira, ¿vale? Se trata luego de adaptarlo con la ayuda de los colaboradores del Y al formato álbum, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta página de, ¿ves? Esta página de ja, 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 aquí en la tira, ¿vale? Y cómo se Está maquetada de toca. forma diferente, ¿sí? Exactamente. Y aparte, pues hay cambios en los dibujos, hay eliminaciones, hay más elipsis en el álbum definitivo, ¿vale? Bien, esto por un lado. Por otro lado, os voy a mostrar sobre Hergé, después de la Biblia, se puede decir que es el autor que más libros sobre él se han escrito, ¿vale? Tantan bibliografía de mi amigo Olivier Roche, con otro compañero al que no conozco, ¿vale? Es una referencia de la cantidad de libros que se han escrito sobre Hergé. Es un Ah, catálogo bien. razonado. Y por supuesto, como no era menos, aquí al final, en libros no escritos en francés, pues viene el libro mío, lo tengo aquí, como es, aquí está. Cierto, que tengo por aquí la portada para verla Esta es la más primera cerca. edición, la segunda edición tiene una portada más bonita. ¿Se puede conseguir ese libro? Sí, lo podéis pedir al editor, que ahora se llama Produfi, Ediciones Produfi, y de todas maneras lo puedes pedir también, por ejemplo, a la librería Galería Tintinófila de Barcelona, Cantunet, ¿no? Bien, bien. Cantunet. Eso para los que quieran saber más. Y este es el apéndice que mi amigo Olivier Roche, porque claro, libros siguen saliendo continuamente. A ver, a El ver. apéndice que hizo a su gran libro, ¿no? Ajá, para actualizarlo, bien. Exacto. Bien, mira, aquí tenemos, hablábamos de Tintín en el País de los Soviets. Sí, la Entonces, primera historieta del primer álbum, que además fue en os blanco y voy negro y a. que lo editaron más tarde otra vez, ¿no? Sí, se ha coloreado, Sí. ¿vale? Os voy a enseñar las páginas de la nieve. ¿Cómo se nota, no? El dibujo más primitivo. Sí, exactamente. Fíjate Luego la cara de Tintín. veremos el trabajo para la portada de Tintín en el Tíbet. Esto es, podemos decir, año 29-30, y luego os mostraré año 60, Tintín en el Tíbet. Las páginas de nieve, pues ya ves, esto es de alguna manera, pues es una cosa bastante más primitiva. Mira, quería enseñaros en concreto el Tintín helado, que se queda helado, ¿vale? Es posiblemente una influencia de Wilhelm Busch, que es un poco el precursor del cómic, con Max y Moritz. Ahí tenemos un cartel precisamente de una adaptación que hice yo para radio y audiolibro, la famosa canción de Navidad de Dickens. Realmente Wilhelm Busch no ilustró nunca a Dickens, o sea, esto está sacado de Max y Moritz, pero quiero decirte que este es un ilustrador que posiblemente influyó, aunque no lo cita nadie, influyó en Hergé. Bien. Después de esto, digamos, para que veáis un poco la evolución del trabajo de Hergé, os voy a enseñar mira,
Así en dos palabras. Además, esto es todo un repaso del estilo de Hergé, ¿no? Exactamente. Digamos que en Soviet es una cosa completamente improvisada. Esa es la que recuerdo yo, la que se ve a la derecha arriba, sí. Y realmente en el Tíbet hay un trabajo de depuración, por alguna manera, de trabajo de reflexión y trabajo de propiamente de hombre encadenado. Él mismo hizo una sátira de sí mismo con una cadena, atado a una cadena con un traje de preso, digamos, ¿no? Preso de su propia criatura, de su propio trabajo. Esta es una versión de portada de Tintín el Tíbet, pero solo para la revista Tintín, ¿vale? Con ese A signo partir de ahí. de admiración tan, tan típico de los tebeos, de los cómics de Tintín, ¿eh? Cuando se sorprende. Sí, además es muy elegante esta interrogación aquí, ¿no? Aquí ya pasamos a cuando ya se decide hacer la portada, que es muy consciente de que la portada de una revista no va a ser nunca igual que la portada de un libro. Entonces hace Claro. un boceto a lápiz, que es extraordinario. Y de aquí pasamos al proyecto que le ofreció a su editor Casterman. Era un proyecto completamente aéreo, no había montañas, No había no había referencia de suelos, ¿verdad? No había Excepto cielo, por las huellas. no había cielo y no había montañas. Entonces el editor, que era bastante convencional, Casterman, digamos que le sugirió Un poquito a la de derecha. forma exactamente Ahí. a la derecha tenemos ya la versión definitiva, y yo creo que el editor se equivocó en forzar a Hergé el poner esas montañas que dibujó Bob de Moor, su colaborador Bob de Moor, porque digamos que pierde toda la pureza, toda esa cosa aérea, ¿no? Entonces Casterman fue un poco víctima de sí mismo, porque en realidad Casterman fue el editor, fue el que inventó de alguna manera, con razón, pero con parte de fábula, la cuestión de la verosimilitud y documentación de Hergé y todas esas cosas, y entonces le hizo hacer estas montañas como le hizo hacer otras muchas cosas, ¿no? Hergé, que era un espíritu bastante contradictorio, porque era libre, era, digamos, autoafirmado y tenía su orgullo, por supuesto, de esto, pero por otro lado pensaba que los demás podían tener razón y modificó muchas cosas porque los demás se lo pedían, ¿no? Bien. Bien, vamos muy rápido porque ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, ¿qué nos vas a enseñar ahora? Antes de hablar de cine, mira, voy a empezar ¿Alguna cosa, alguna cosita para voy a agilizar? empezar con el armario, que lo que yo llamo armario. Que son, digamos, cosas más íntimas o conmovedoras entre Hergé y yo. De tu colección. Sí, cuéntanos un poco estas cosas estos que son, recibías. Estos son Christmas de Navidad. Ah, ¿vale? Qué bonito. Lo se ve bien, ¿no? Sí, sí. Voy pasando un ¿Estos sello. Los enviaban desde los estudios de Hergé? Me los enviaba así el propio Hergé desde los estudios. O sea, un ¿crees que se sello. carteaba con los fans? Sí, O era una cosa excepcional, porque tú eras muy jovencito. Vigilaba mucho su correspondencia. Sí, era una cosa a la que le daba muchísima importancia. Otro crisma de Navidad, que es un cel, es una transparencia, digamos. Mira, este es un cel de la película del Templo del Sol, que luego veremos en la carpeta cine. Sí. En la carpeta cine. ¿Se ve bien? ¿Te lo pongo así? Sí, así mejor, sí. Así un poco lateral. Sí, un acetato de la animación de los 90. Exacto, sí. Un acetato. Hergé y yo, dibujados por mi hermano Carlos. Ajá. Mira, carta autógrafa completamente. Hergé te da las gracias de haber pensado en su aniversario y por haberle enviado un dibujo para esa ocasión. Te transmito el cordial recuerdo del general Alcázar y de sus pícaros. Ese es el último libro que hizo completo. ¿De qué año es la carta esa? Aprovecho para felicitarte por los progresos que haces en francés. Pues del 76, que es cuando se terminó Los pícaros, o publicó. Claro, fue su último álbum, digamos, editado en vida de él, ¿no? Exacto.
La primera carta del Ye realmente es tuve que esperar a septiembre del 72. Luego os explico, porque el Ye, cuando yo lo escribí en el 71, con 12 años, estaba en un congreso de Nueva York de cómic. Y entonces me contestó su secretario. Luego veremos lo de su secretario. En su primera carta, mira qué preciosidad, dice: querido amigo, sí, me acuerdo de ti, porque ningún joven admirador español de Tintín me ha escrito así de calurosamente y así de extensamente como tú. No se olvidan cartas como las tuyas. Vaya. Comprendo perfectamente esas cartas porque me las traducen del español. Y tú ciertamente tendrás a alguien para que te traduzca mi respuesta del francés. Así que todo va bien. Todo va bien también para mi salud. No estoy enfermo. Que si una nueva historia de Tintín no llega más rápidamente, no es porque las fuerzas físicas me falten para continuarla y terminarla, es porque tengo mucho trabajo que otros muchos trabajos que hacer. Mis otros libros son las hazañas de Kiki y Floopy, de la que existen 11 series, y también un pequeño álbum titulado Popol y Virginia en el país de los orejudos. Él estaba preparando un álbum mientras tú escribías esto. ¿Se sabe qué álbum estaría preparando? Sí, estaba con los pícaros. Esto es del 72. Sí, es Ah, que vale. Claro. tardaba muchos años en hacer sus libros. Claro. Para agradecerte tu gentileza y también toda la preocupación que te has hecho con motivo de mi salud, te envío separadamente uno de esos pequeños Kick y Flip. Sus textos fáciles no necesitarán seguramente necesidad de traductor. Y espero no hacerte llorar, aunque sean lágrimas de alegría. ¡Qué maravilla, Qué eh! emotivo, ¿eh? Mira Qué qué bonita maravilla. esa con la cenefa Mira, de... este es Sí. el brindis de los personajes que me envió por el 50 aniversario de Tintín. Seguimos, tenemos que ir deprisa. Sí, realmente esa carta que has leído es un buen ejemplo de la correspondencia epistolar que tenías, ¿eh? Es magnífico. Y yo tengo una Mira, curiosidad. aquí por ejemplo me dice: ya te he dejado dicho que tus cartas eran magníficas. Es la palabra que conviene más que nunca para calificar las 16 páginas que me has dirigido el día de mi Dios. cumpleaños. Bueno, en fin. O sea que realmente este chico, cuando le tocó trabajar en algo relacionado directamente con la obra de Tintín, que era la serie, eso fue un regalo del cielo, ¿no? Claro, exactamente. Ya, lo que digo, o sea, unir mi pasión desde niño, que ya os dije que aprendí a leer con Tintín, de repente en mi trabajo diario, que era el doblaje, como director y como actor y como adaptador, pues fue maravilloso. Y luego Fue. de este álbum apócrifo lo saco al hilo porque así ayudamos al espectador a seguirnos. Que salió más tarde una cosa que se llama Tintín y el arte alfa. ¿Qué nos puedes Sí, no, comentar? esto no es apócrifo, es un álbum que dejó inacabado y que entonces pues su viuda decidió sacarlo tal cual. Ah. No permitió que nadie lo acabara Lo dejó y inacabado y se lo dejó muestran. inacabado. Ya. Sí, porque yo Dice. he leído que el material que existe son como nada más que tres planchas dibujadas y luego 40 y pico Exacto, bocetos son y. tres planchas dibujadas y el resto son croquis hasta la página 48. Bien, mira, a mí dice amistosamente a usted y luego de repente dice o amistosamente a ti si lo prefieres. El secretario en el 15 de abril del 71, o sea, casi año y medio antes que el propio Hergé, dice: querido amigo, has mandado a Hergé un verdadero tesoro, tu entera carta. El sujeto, bueno, el tema, es que está escrito en spa francés, por decirlo así. El texto de Moulinsart, la poesía, los dibujos, todo eso es magnífico. Es una lástima que ya esté ausento. Dice, él está de viaje en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, Sería cuando editor. conoció a Warhol, ¿no? Que él estuvo No, eso fue un poco después. Allí ah. fue en el 71. Prácticamente fue su primer viaje a Nueva York y a Chicago. ¿Cómo fue recibido Mira, allí? ¿Cómo fue recibido Hergé en Estados Unidos? pues no lo conocía la gente, hombre, los profesionales del cómic lo respetaban y de hecho le hicieron un homenaje y le dieron un premio, ¿no? Estuvo en Luca y en Nueva York, ¿no? Pero esos sitios principales quizá de convenciones del cómic, ¿no? Pero
pero los que no eran profesionales, fue realmente Tintín en Estados Unidos prácticamente ha pasado desapercibido hasta que Spielberg hizo la famosa película. Mira, cartas con Editorial Juventud, ¿vale? Cartas con Editorial Juventud. Una vez muerto Hergé, me escribe Bob DeMoss, su principal colaborador, ¿vale? Alain Bagan, su segundo secretario. ¿Y Voy cuándo pasándole. acaba esa correspondencia Mira, con la gente? Numa Sadoul escribió el primer libro de entrevistas con Hergé, ¿vale? Ah, Carta sí. autógrafa de Numa Sadoul. Casterman, su editor. Es un libro muy interesante, las conversaciones con el YS de Sí, Numa exacto. Sadul. Casterman, su editor. Esta es una carta de la viuda de Hergé, manuscrita, Fanny. ¿Y qué te Aquí decía? los estudios Hergé se convierten en Fundación Hergé. Pues me decía varias cosas y esta es la segunda, no es la primera. En la primera carta me felicitaba por mi manifiesto. Mira qué sellos más bonitos me mandó Hergé, autor, sellos de fantasía, autógrafos. ¿Se ve bien todo? Sí, esto es como la mercadería que ya de post-morte ya se iba No, publicando, no, ¿no? pero esto es de Hergé en vida, Ah, ¿sabes? vale, es que Esto he todavía saltado. Vale. no es un merchandising. No es, Vale. no es un, Como vamos a hablaste ver. de la viuda, pues por eso pensé que. Más Christmas o postales de Navidad. ¿Vale? Paso. Los objetos. Otro Christmas de Hergé. Christmas. De 82, qué bonito es. Sí, y esto es una estrella que se Un poquito a la colgaba. izquierda, a la cámara. Ahí. Aléjalo, aléjalo. Este ya Ahí. no, o sea, es de la época ya no Hergé, sino Fundación Hergé, ¿vale? Este Vale. otro. Bueno, seguimos deprisa. Más Christmas. Pero yo lo que me asombra es el volumen de correspondencia que mantendría. Claro, harían ediciones limitadas y las mandarían a todos sus fans, ¿no? ¿De qué? De todos estos crismas, todas estas. Sí, no exactamente. No, pero no. O sea, realmente eran conocidos o relaciones de Hergé a quien enviaba. Sí, debían hacer como unos 500 ejemplares de cada crisma de Navidad. Vale. Un retrato a lápiz de Paul Poul Cuvelier, que es un autor de cómics, pero hoy Ese es también el ya joven, sí. de Hergé, sí, muy joven. Fotos de Hergé, esta me la mandó su viuda. Esta es un Se ha parado un poco fotograma la de. imagen, disculpa, a ver si es que. ¿Es así? Sí. ¿Su Sí, no, ahora mismo no estamos viendo la imagen en movimiento. Bueno, mientras esto se restituye, sí me gustaría que nos. ¿Ya? ¿Se ve mal? ¿Se está ya Ahora otra restituido? vez, ahora sí. Sí me Vale, gustaría. mira, pues una foto Sí. de ese que me envió su viuda, un fotograma de un documental sobre Hergé, con Hergé con Tintín. Mira, este es cuando acabó de publicarse Tintín en el País de los Soviets en el periódico, al director del periódico, que era un hombre muy especial, pues se le ocurrió que se hiciera una auténtica recepción de Tintín volviendo de Rusia en el tren, en la estación de tren. Entonces acudió muchísima gente y de alguna manera la última viñeta de los soviets, que es esta en forma de crisma de Navidad, la última viñeta de los soviets refleja ese mismo instante de un sosias de Tintín recibido por la multitud. ¿Vale? Más crismas de Navidad. ¿Así? ¿Todo esto lo diseñaba de algún modo Hergé directamente o Sí, era el equipo? directamente. Este soy yo de pequeño, de Hernández y Fernández, en un carnaval. A verlo. Se Hergé parece a Chaplin. con el sí, Hergé con su estatua. Sí. ¿Dónde se conserva esa estatua actualmente? El encuentro de en las afueras de Bruselas. No, ahora está en Bruselas, creo recordar, en el propio Museo de la Museo. Bande de en el Museo de la Bande de Sinede, que Porque sabes hay que es que un decir museo. que existe un museo donde la gente puede visitar
Bueno, hay un museo en Lovaina la Nueva, hay un museo en Lovaina la Nueva, pero este otro museo donde está, creo recordar, está ahora la estatua, antes estuvo en un parque, creo que está o sea, en el Museo de la Bande Dessinée, que es el Museo del Cómic, que es un edificio Art Nouveau, ¿sabes? Mira, este es el encuentro famoso que antes os he hablado de Chang, Poco a que la izquierda. tenía una foto arriba de Chang que no sé si ha salido Vale. en el Sí, museo. eso no sé Ese de es el cuál es. encuentro del chinito Chang, ¿sabes? Ah, Cuando sí, el son del personaje que comentabas antes, sí. ese del loto azul, exactamente. Que El Ye conoció de estaba ya. joven y pasaron un montón de años que no se veían, ¿no? El Ye estaba, sí, exacto. El Ye estaba a punto de morir, enfermo, leucémico, y fue muy emocionante. Y a Chang se le recibió como si fuera una figura política o una figura nacional belga, ¿no? El triple retrato de Andy Warhol, pero aquí lo interesante es que sale la esquela de cuando muere Hergé, la esquela del Con periódico. su nombre, ¿no? Remy. Exacto, Remy, su verdadero nombre. Fotos de Hergé, que paso deprisa, ¿vale? Fotos de. Mira, Hergé con Dalí, que le manda, que no lo vamos a leer, pero vamos, le manda un telegrama surrealista a Tintín por sus 50 Un aniversario. poquito a la izquierda, por favor. Hergé con sus A ver, ahí. un retrato Vale, enfoca hacia arriba para ver lo de Dalí, que no se vio de antes. Tintín con Hergé, foto con Un Dalí. poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda. Ahí. Vale. Bien, bien. Ya lo hemos Bueno, y visto. aquí en diferentes fotos, mira, Hergé con los mismos de jovencito con los mismos pantalones de golf de Tintín y la que fue luego su esposa, Germaine, su primera esposa, y con sus colaboradores, ya ves que es un equipo pequeñito de colaboradores. Sí, míralo ahí con las páginas. ¿Eh? Con las páginas. La lata de cangrejo tipo Andy Warhol. Y los productos tanto artísticos como es el caso del coche este, como ya digamos más de merchandising, estas marionetas, ¿no? Son ju Vale, Y luego ya por ahora último que me os muestras enseño. eso, Juan, es importante para, digamos, saltar a la animación, que por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar. Estas marionetas que me acabas de enseñar son mercadería, son, vamos a decir, de coleccionismo. Sí, la segunda sí, las primeras no. ¿Vale? Dime, sí. Y entonces te iba a preguntar, la primera película que se hizo animada del Ye fue precisamente una película de stop motion, ¿no? Una película hecha en fotograma Bueno, tenemos que pasar ya al cine y animación, ¿no? Por Sí. lo que Vamos a hacer eso porque tengo en pantalla veo. ahora mismo yo Es una un... lástima. Mira, solamente te voy a enseñar un croquis de Hergé. A ver. Para que veas un poco la evolución del trabajo, un croquis del Ye maravilloso, de Tintín socorriendo a Chang, ¿vale? Una página de documentación del Ye, ¿ves? Que Ah, sí, a lo que copia. te referías antes, sí. Tenía un código especial y que solo entendía él, ¿no? Y indios y tal, ¿no? Y entonces, pues hacía. Pues esto, yo qué sé, Marruecos, un aeropuerto, Claro. Abdalá, y este sería Abdalá, el rey Faisal sería el O emir sea, de que Galicia. realmente él tenía esto en su carpeta de trabajo y todo este material que lo has ido recopilando a lo largo de los años. Es exacto. Mira, ¿ves? Por ejemplo, para la portada del Loto Azul, por Claro. ejemplo, Claro, los de ahí soldados, sacaría la silueta esa. etcétera, etcétera. Y luego ya. Simplemente para mostraros un poco las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, el de los álbumes. Aquí es un negro el que azota, no sé si te da mucho brillo, Sí, Jorge, te da recuerdo esta anécdota de un ver. negro que azota a Haddock y aquí lo convierte en una especie de turco. ¿No? Por problemas, más que nada pensando en el mercado estadounidense, ¿sabes? Claro. Que no querían negros. Y por último,
Hergé Y luego también otra cosa que evitaron tuvo fue un concepto. sacar a Haddock bebiendo mucho, ¿no? Porque esa era otra de Sí, las cosas que mutilaron. eso también lo quitaron, pero no tenemos tiempo de enseñarlo. Yo enseñaba una imagen aquí de esto. Para que veas, se ve algo de texto, Sí. para que veas un poco Las que Hergé en portadas de realidad Le Petit 20, sí. es lo que Hergé en realidad lo que era un dibujante publicitario, porque Sí. lo que hacía era, digamos, tanto para los periódicos como Sí, para los el álbumes. semanal, sí, Lo aquel, que sí. hacía era, digamos, promocionar su obra en los periódicos y en las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante ver. Aquí primero son, digamos, portadas para Le Petit Ancien y después, no sé si se ve algo de Sí, todo esto. se ve perfectamente. Le Petit Ancien y después ya pasaríamos a la revista ya Tintín con unas condiciones técnicas ya mucho mejores y en color Porque tuvo su ya. propia revista, claro. Claro, la revista Tintín que nació en el año 46, comentábamos antes, que ya tuvo condiciones técnicas más bastante mejores, ¿De ¿no? qué año es esa revista, más o menos? Nació en el 46 y duró hasta los años 80 y algo ya después de muerto Hergé, ¿vale? Precisamente en los años 60 ya Sí. era Tintín un personaje bastante, bastante conocido por una buena generación que ya podía comprar tebeos, álbumes, porque esto de algún modo eran cosas que me imagino que cierto sector de la población. Claro, perdóname que te interrumpa, lo que te comentaba de Hergé encadenado Ah, míralo, sí, es verdad. a su propia obra, ¿ves? Sí, Dime, sí, sí, perdona, sí. No, perdóname que. decía esto, que precisamente fue en los años 60 cuando de Tintín se adaptó la obra a películas con actores, ¿no? O sea, Sí, lo si bien vemos se ahora en había el hecho. álbum Sí, vamos. en el álbum de cine. Mira, para Vamos a terminar eso. ya, y luego si quieres te pongo voz a tu dibujo de Tintín y Milú como doblador de la serie. Sí. Esto ya ves, aquí ya empieza un poco más el mercado, pero trabajaba, era una época tremenda, porque estaba, por un lado, retocando sus antiguos álbumes, creando álbumes nuevos y empezando a hacer puzzles. Y eso en una época más bien depresiva de Hergé, que empezaba un poco como a estar agotado de Tintín, ¿no? Ajá. Entonces, Porque solo hacía y, eso, ¿no? y empezó a hacer postales, puzzles, etcétera, y lo hacía prácticamente solo. Y entonces lo bonito es que no tiene nada que ver con las viñetas, porque digamos que desarrolla una profundidad de campo, Claro. porque tiene más espacio que en los álbumes. Claro, ¿Ves? claro. Por ejemplo, Los cigarros de Faraona, América, A ver, o sea, acércate ahí un poquito, inclina un mira esta qué poco, bonita de inclínalo un Medicamento. poco hacia ti para que no le dé el brillo. Ajá. Sí, La son isla. ilustraciones, realmente. Entonces tiene más fondo, Más más cancha, sí, decorado. tiene más cancha, sí. Bueno, y aquí ya estos son fuera de texto, o sea, viñetas que aparecían en los, vamos, viñetas, páginas completas que aparecían en las ediciones en blanco y negro de Tintín, pero que tenían color. Esto es una maravilla, la del Loto Azul. ¿Vale? Entonces eran álbumes en blanco y negro, pero con una página o cuatro páginas de repente en color. ¿Vale? Aquí es cuando empezó a conocer el color, antes de que el color se lo asimilara de su colaborador Jacobs. ¿No? Mira qué maravilla, una cosa, digamos, en medias tintas que no existe en los álbumes de Tintín, ¿no? ¿Sabes Es una que pena, porque en el álbum de. En la carpeta dedicada a documentación tengo el original de donde se inspiró para hacer este mar Hergé. Bueno, En el chat en directo nos han mira qué comentado que maravilla de.
Oíste, de dibujo. Juan, en el chat en directo nos están comentando que la charla les está gustando mucho y que bueno, que está gustando mucho lo que se está mostrando. De hecho, te digo, vamos a hablar para los que nos siguen sobre animación del tema de las películas y de la animación. Yo creo que es interesante cerrar con eso para poder hacer Exacto, no, esta. no, sí, este era el plan previsto. No. Ahora sí que me siento y estoy a tus órdenes. Mira, ¿Qué tienes ahí para enseñarnos sobre animación? la animación empieza con, digamos, con una especie de diapositivas que se llaman films fijos. Este era el emblema que aparecía en las cajas de películas de films fijos. Ajá. Aquí ya pasamos a la primera película de marioneta. ¿Está bien así o lo ladeo un Sí, poco? está bien. ¿Y esa película de marionetas se hizo en... Mira, esto es, te leo el pie que he puesto aquí. El Cangrejo de las Pinzas de Oro, versión cinematográfica con marionetas de los estudios Claude Mison, Bruselas, 1947. O sea, se acababa de crear la revista Tintín. Fíjate tú. Y ya tenía esa idea, porque él siempre quiso ver películas de sus cómics, las visualizaba como películas. ¿Por Sí, qué bueno, hacerlo de sobre este marioneta? tema habría mucho que hablar. Mira, te cuento, o sea, él deseó bastante pronto pasar a cine sus historias, pero realmente yo creo que se equivocó en la estrategia, porque cuando hizo, que podemos considerar la primera película, esta, la de las marionetas, Sí. quiso seguir escrupulosamente el esquema general del álbum, ¿sabes? Y entonces, claro, una película no es exactamente lo mismo que un álbum de cómic. Claro, la Yo narrativa es creo que diferente. ahí se equivocó. Y después tuvo una serie de frustraciones con las adaptaciones de dibujos animados que se hicieron y Unos largometrajes que se al hicieron. final siempre pensó que lo mejor era adaptar Tintín con actores, que él los veía más con actores. Y por eso el primer proyecto de Spielberg, ya justo cuando se iba a morir Hergé, que Hergé lo autorizó y le dio carta blanca para que hiciera lo que quisiera, confió en él, pues por eso el primer proyecto de Spielberg era hacerlo con actores. Entonces dijo, mira, Spielberg, aunque le tenga que regalar el merchandising que haga él con la película, y Spielberg es un creador, hay que dejarle libre y yo confío plenamente en él. Pero claro, luego Spielberg en realidad no hizo, hombre, hizo una especie de transición entre actores y animación, Cierto, ¿no? con una técnica que era de coger, digamos, personajes digitales que eran actores los que lo interpretaban, pero vestirlo todo como si fuese una gran película de animación. Bueno, de hecho, tiene partes que están animadas, pero sí es cierto que está hecho con captura de movimiento en concreto, Captura sí. de movimiento, exacto, y luego además en 3D también. Sí. Bueno, mira, de ahí pasamos a las películas semi animadas, o sea, no animadas completamente, que se hicieron solamente el Loto Azul, digo, perdona, Estos son viñetas que uno iba pasando. la oreja Sí. rota y el cetro de Otokar, ¿sabes? Sí. Esto es el cetro de Otokar y aquí abajo es la oreja rota. Bien. Y este también es la oreja. Bueno, después pasamos a ya las películas que también las hace Belvisión, el estudio Belvisión, donde trabajó el padre de Cruz Delgado, Cierto, cierto, lo comentamos en otro podcast, sí. nuestro querido amigo. Este es El asunto tornasol. No sé si se verá bien. Y Sí, un aquí poquito a la lo que he izquierda, hecho un poquito a la izquierda. es. Mira, aquí lo que he hecho es una Ahí. escena clave, aunque yo prácticamente no veía la televisión de niño porque lo tenía prohibido, pero Un he poquito a la puesto izquierda del móvil, por favor. Ahí. porque los americanos que participaron en estas producciones con Belvisión, o sea, era la producción de Belvisión, pero en colaboración con Larry Harmon en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces lo veían en color, pero los europeos lo veíamos en negro. Entonces, aquí una escena de Tintín que se tira por un precipicio para huir de sus perseguidores, ¿vale? La he recreado en blanco y negro, porque era como lo veíamos nosotros. Mira, Claro. aquí podemos comparar, ya estamos en Belvisión
en la serie de televisión animada, ¿vale? Año Y esto 57, empieza. ¿no? Por ahí. No, esas son las otras, las semi-animadas. Ah, Las vale. animadas empieza en el 59 Ah, bien. hasta el 64, Bien, ¿vale? bien. Y entonces, mira, aquí tenemos los model sheets que hacían los americanos en comparación con los model sheets que hacían los belgas. Estos no Vale, serán se ha muy. quedado la imagen fija. Vamos a esperar a ver si dice. ¿Eso se arregla solo o? Ahora, venga, ahora. Los model sheets americanos Bien. y los belgas, ¿vale? Bien, bien. Bien, Las bueno. referencias para los dibujantes, estamos hablando. Aquí tenemos ya un dossier de prensa del Toisón de Oro, que es la. Bueno, esto casi no se ve, que es la de ya con actores, la primera, con Jean-Pierre Talbot haciendo de Tintín. Del año 61. Mira, aquí tenemos. ¿Te lo dejo así o te lo muevo? Sí, así está mejor. O sea Esto que tenemos ya. ahí es cuando Hergé dijo que habían Sí, que encontrado a prefería con Tintín, ¿no? actores. Claro. Exactamente, que prefería hacerlo con actores, porque la experiencia de esto Un no le poquito a la había gustado. izquierda. No le había gustado la Ahí. experiencia de dibujos animados y veía, fíjate, el dibujo animado lo veía como una cosa más poético, fantástica, como el universo Disney. Bueno, por cierto, Hergé escribió en los años 40 a Disney, pretendiendo que lo animara Disney, hiciera las producciones de Tintín, le envió 5 o 6 álbumes que le fueron devueltos y la carta fue devuelta sin leer. Vale, entonces a partir de ahí yo creo que él ya empezó a pensar más en actores que en Madre dibujos mía, animados. y eso, porque claro, no era la línea de trabajo de Disney, ¿no? Trabajar por encargo. No, primero, vamos, hombre, yo creo que fue una sugerencia, pero de alguna manera. Claro, ya tenía muchas ilusiones. ¿Y por qué? Precisamente antes creo que hemos hablado de que Tintín prácticamente no ha entrado en el mercado estadounidense para nada, hasta que llegó Spielberg, ¿no? Y hizo lo que hizo. Pero yo creo que él quería entrar en el mercado norteamericano, pero a través de los dibujos animados de Disney. Y entonces, pues ese se convirtió en un fracaso. Y entonces empezó a pensar en actores. Y entonces este es Jean-Pierre Talbot, que hizo de Tintín, y que cuando Hergé lo conoció, dijo, sí, es él, dijo, Sí. cuando conoció a. Y a los Mira. 3 años se hizo la otra, que es el misterio de las naranjas Sí, azules. exactamente. Mira, aquí tienes el cartel que hizo Jano, el dibujante Jano, que sabes que dibujaba carteles de cine. Para las naranjas azules. Este es uno de las naranjas también, pero que es danés o escandinavo. Perdón, estoy mostrando el de Jano, que además tengo una reproducción aquí. Del cartel de Sí, Jano. tengo una reproducción aquí para que se vea de cerca mejor. Y de hecho, un fotograma de la película, ¿no? Y Vale, ahora tú me estupendo. Mira, enseñas el otro, el este que. es el escandinavo Ese, eso es. de las naranjas y esto es el Toisón de Oro. Y el otro cartel de Jano, del secreto del Tesón de Oro. Este no lo tienes. No. ¿O sí? No, ese es más realista, como los dos carteles que hacía Jano. Sí. Sí, exacto. Sí. Mira, aquí, Utilizando los actores, porque el otro era de esto caricaturas. en Las Naranjas Azules, sabes que intervino de niño Pedro Mari Sánchez, el famoso actor, el de la familia, la gran familia y la familia y uno más, Sí, etcétera, etcétera, sí. hizo de Pablito en Las Naranjas Azules, el niño que es amigo de Tintín y le ayuda. Y bueno, aquí tengo una entrevista con él, pero que claro, que no vamos a leer, No, que no. le hizo José Luis Pobo, Pero es le hizo. interesante saber el dato. Mira, este es el cartel que hizo Ye para las naranjas azules. Claro, y en No ese sé si. vaso Jano, digamos, la Exacto, caricatura, sí. exacto. Estos son ya fotos de los actores caracterizados, aquí con las naranjas azules, con la naranja azul de Valencia, por cierto. Se grabó en Valencia la Y. película. Sí, exactamente. Una portada de la llegada de la película en la revista Tintín. ¿Ves? Este es Pablito, este es Pedro Mari Sánchez. Qué Este es bueno. otro niño al que llamaban el Francesito, con Tintín, que ya había crecido más desde el Toisón de Oro, con Jean-Pierre Talbot y Milú. Para Milú utilizaban 3 o 4 perros, ¿sabes? No Claro. siempre el mismo
una foto de promoción de Jean-Pierre Talbot. Mira, Hergé en España supervisando a los actores en En el Valencia. rodaje de Valencia, sí. ¿Ves? Se ve la Latina, se ven los decorados, Teatro La Latina, no sé qué. Bueno, estos son los model No haberte sheets. enterado tú del rodaje, ¿no? Ir allí. ¿Perdona? No haberte enterado tú del rodaje e ir allí, ¿te imaginas? Uy, sí, era muy pequeño yo, pero era un enano, pero ojalá hubiera podido. Mira, los model sheets para El Templo del Sol, ya el primer largo de Belvisión importante. Bueno, ellos habían hecho Pinocho antes y todo esto, Pinocho en el espacio, que es la que intervino Cruz Delgado, padre, ¿no? Pero aquí, digamos que son los model sheets que hizo Hergé y los model sheets, los croquis, digamos, esto lo hizo Bob de Moor, ¿vale? Para los exploradores del Templo del Sol, ¿sabes? El equipo de sabios. Sí, 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 El sí. cartel es, bueno, mira, aquí se ve a Hergé, bueno, este es el croquis para un cartel. Ajá. Aquí se ve a las correcciones que hacía Hergé en los guiones del Templo del Sol. Qué bueno. A ver, Es la primera porfa, vez que céntralo un poco dibujo. hacia arriba. Vale. Es la primera vez que dibujó a Tintín con pantalón largo. Ya no lleva pantalón de golf, Claro. ¿vale? Una especie de jean o de vaquero. Y entonces causó un verdadero escándalo. O sea, creó a Tintín, el pantalón de Tintín nuevo lo hizo para el Templo del Sol, el largo, Claro. y luego ya lo utilizó en su último álbum de los pícaros, Sí. ¿sabes? Sí. Mira, aquí se ve, pues bueno, pues indicaciones de Hergé para hacer, por ejemplo, qué puede pasar cuando hay una canción. Ya sabes que las canciones en las películas de dibujos animados pueden hacer un poco soporífero. Y entonces Claro, Hergé tienen que estar dice, vale, integradas en la trama, claro. Hergé explica lo que tiene que pasar durante la canción para que todo vaya más dinámico, ¿sabes? Aquí se ve, bueno, aquí por supuesto está layout, ¿vale? Los El layouts, layout, sí. ¿vale? Aquí están Las los model sheets models, de otros model personajes. sheets. Aquí, bueno, esto no lo vamos a sacar porque es muy pequeñito, Los storyboards. un storyboard, ¿vale? Mira, Qué bueno. pues esto, más models, Un vehículo. fotocromo publicitario, ahí veo. Exacto, cromos de estos, hay varios. Bueno, arriba Lo que se es que ponía en tengo el mucho. cine, ¿no? Para antes de entrar. Exacto. Este es el press book que se hizo en España del Templo del Sol, ¿vale? O sea que las Después películas tenemos. se acogieron bien entre el público, ¿no? A esta altura. Sí, los dos largos, que luego hablaremos de los tiburones, mira, se acogieron bien. No sé si tendrás referencia de la revista Trinca, que era una revista española 100%, precursora que salió en el año 70 o 70 y algo, y sale la crítica de la película del Templo del Sol. Este es un recorte de prensa con el anuncio del Templo del Sol. 17 a 77 años. Mira, es curioso esto de ver. Este es el fotograma de la película del lago de los. Ya estamos en el lago de los tiburones, ¿vale? Y aquí la postal que manipuló Bob de Moor, que tiene poco que ver, porque está Tintín asomado con los malos, digamos, ¿no? Es curioso comparar el fotograma con la película, con la postal, ¿vale? El cartel que se hizo en Portugal. O Lago dos Tubarões, crítica del lago, o sea, reportaje sobre el lago de los tiburones. Aquí es curioso porque se hizo un álbum sobre la película y entonces los fondos eran los fondos de la película y no tenían trazo. Y luego se hizo una edición pirata donde esta misma página tiene trazo. Claro, para asemejarla al estilo del cómic, sí. Exacto, para asemejarlo más a Hergé, ¿no? De alguna manera. Más fotogramas de la película.
Este es uno de los estos, de los. Bueno, esto es lo mismo de antes, pero con el lago de los tiburones. Este es el press book, ¿no? Con todos los anuncios, críticas, etcétera, que sacaron. Esto es ya el documental que hablábamos antes, que os enseñé una foto de Ye con Tintín. Moa Tan Tan, que ha sido el primer documental que se hizo sobre Ye, año 76. Vale, entonces aquí está el libro de prensa y aquí está. Mira, aquí es curioso porque comparan a Hernández y Fernández con Alfonso XIII y su hijo Don Juan. Pues sí, Es muy gracioso. Y coincidencia o aquí se basó en eso, claro. Hergé imita a sus personajes, ¿sabes? Eso es Sí, una eso lo he parte. visto yo en el comienzo del documental. Sí, exactamente. Es un documental muy elaborado. Pues Juan, yo Mira, me una proyecto Spielberg, un... y aquí pasamos ya a Elipse, que es, Eso es lo que digamos, te iba a decir. Vamos a su hablar de serie. Elipse porque esa es la Mira, serie en la que tú participaste. exacto. Terminamos con Elipse y Esa es. mira, y voy enseñándote A ver, porfa, céntralo un poquito. los Esos decorados. son los model sheets de Elipse en Sí. Elvana para los. Bueno, sabes que en Elipse, y yo de hecho tengo un original arriba en el museo, Sí, lo enseñaste antes. no, aparte el cel era Ah, el vale. cel era de Belvisión, ¿vale? El cel Ah, que te vale. enseñaba, el acetato. No, me refiero que tengo, ¿sabes que trabajó lápiz azul en esta serie de televisión El de estudio. Elipse? Sí. Estudio Lápiz Azul Español. Estudio Lápiz Azul Español y lo tengo por ahí también. Estos son model sheets y estos son decorados en concreto de los dos capítulos Sí. dedicados al oro negro, Sí. el Tintín en el País del Oro Negro. Sí. Vale, voy pasándolos deprisa, Sí. barcos. Bien. Sí, además en un formato panorámico para permitir el movimiento de la cámara. Exacto. Además, estas series estaban hechas para televisión, con lo cual tenían el formato todavía el 4 tercios de la época, pero claro, las localizaciones se hacían muy fieles al estilo de Tintín, ¿eh? Sí, bueno, prácticamente algunos de ellos eran calcos, eran claramente calcos. Claro, si existen Otros, diseños de Tintín, se aprovechan, claro. claro, otros no, porque lógicamente No existen, claro. lógicamente no existen y además, bueno, pues es un gran angular, pues no van a hacer el decorado igual que en el álbum, ¿no? Claro. Pero quiero decirte que, mira, este es storyboard del Tesoro de Rácamo el Rojo de Elipse, ¿vale? De la escena en la isla. Enseña las dos páginas, Jorge. Qué bueno. Sí, con las Esto indicaciones. esta serie, que sabes que es una coproducción franco-canadiense, ¿vale? El director fue Philippe, vamos, el director, sí, el responsable fue Philippe Grimont, ¿vale? Y ya, bueno, estas son fotos. Mira, mira, aquí está este. Pensaba que estaba arriba. Este es de lápiz azul, ¿ves? Este es de lápiz azul. Sí, No es digamos que esté. que habían varios estudios en el mundo haciendo el trabajo Sí, trabajando a la vez, y exacto. distribuían el trabajo entre todos esos estudios, ¿no? Y aquí, bueno, estas son fotos de la serie. Reportajes. Y aquí paso ya al videojuego, ¿vale? Que también No se hizo sé. un videojuego, efectivamente. ¿De qué año No es ese sé si. videojuego? El primero, ¿no? Sí, esto debió ser como en el 90 o 91. Este es del Templo del Sol en concreto. Uno es de Game Boy y otro es de Nintendo. Qué bueno. ¿Vale? Luego se hicieron ya mejores, ¿eh? A videojuegos más adelante. Mira, Y los escenarios. este es el de Nintendo, el Super Nintendo, ¿ves? El otro era Game Boy, me parece. Sí. Y ya por último, ¿ves? Aquí ya finalizo con Spielberg,
en portada del Empire, que por cierto, el logo que hizo Spielberg con Tintín corriendo y la sombra de Tintín proyectada está copiado Del de del Nirvana logo y Elipse, sí. de, exacto, de Nirvana y Elipse, exactamente. De hecho, Esto es es una. curioso porque Esto le es. cubre la cara como un poco crear un misterio añadido al personaje. Y yo creo que también para no condicionar al espectador que iba a ver la película, porque uno de los retos principales de esa película es cómo hacer el rostro de Tintín realista, ¿no? Sí. Yo estéticamente lo veo discutible. Ahora, o sea, el resultado estético de Spielberg lo veo discutible, Sí. pero porque, digamos, es completamente antitintinesco. O sea, quiere Sí. decirte. Raya un poco lo grotesco un poquito, ¿verdad? Sí, porque Hergé, por ejemplo, Hergé, además que se consideraba más bien realista, pese a Sí. que podía hacer en los rostros, podía hacer caricatura, pero se consideraba, resulta chocante, por ejemplo, Hergé no dibujó jamás vello, pelos en las piernas, y ver ahí, por ejemplo, en primer plano, la nariz dejado llena de poros, Sí, verdad, sí, verdad. dientes amarillos, etcétera, etcétera, Es resulta el muy. hiperrealismo del 3D que nos satura Mira, un poco de esto información. es una comedia musical del Templo del Sol. Y este es una comedia musical con las joyas de la Castafiore, Sí. que esto me motiva a mí mucho, porque es que yo hice una adaptación de las joyas de la Castafiore Ah. en teatro, y este es que me recuerda mucho a mi propia obra, ¿sabes? Es Claro, la escena la de la Castafiore. caracterización, ¿no? Para conseguir que los personajes. Exacto, la escena del capitán en silla de ruedas con la Castafiore y tornasol de jardinero. Ajá. Mira, no estamos hablando de Tintín, pero Sí. tengo aquí unas pegatinas precisamente para un DVD que me estoy haciendo, para que veas también Quique y Floopy, ¿vale? Que son otros personajes de Hergé, y el agente número 15, que es clavado a Hernández y Fernández. Clavado. ¿Porque esto fue de antes de Tintín o durante? Se creó al mismo tiempo prácticamente que Tintín, ¿vale? Pero la serie la hizo el hijo de Bob Demore, principal, y ya lo hizo en los años 90, creo recordar, sí, 80 y algo, 80. Y nada, este es el dossier de cine, pero hablo, tengo muchas más cosas de cine que Pues no podemos vamos a hablar. hacer una cosa, como ya tenemos una cantidad ingente de información maravillosa, que además te agradezco enormemente que hayas compartido para nuestro canal y yo creo que los espectadores que ya nos siguen lo agradecen. Vamos a cerrar Sí. con alguna interpretación que nos puedas hacer como si fueras Tintín, porque claro, en ese doblaje del año 91 de la serie, tú hacías Tintín, ¿quién hacía Haddock? El actor... Sí, lo he citado antes, José Ángel Juanes, Juanse Juanes, un ¿vale? clásico de los documentales, la Aunque voz de... podemos escuchar a José Ángel en una entrevista de La Voz de Tu Vida y también en el reportaje que me hice de mi propio museo, se oye también la voz de Juanes, ¿vale? Pero ahora la que tenemos es tu voz, que es la que le pusiste a Tintín en Exactamente, esa... exactamente. Podríamos hacer una, para Yo no concluir... estoy viendo tu dibujo, pero claro, pero Es me un dibujo gustaría. fijo, es un dibujo fijo. Pero, ¿qué podría decir Tintín a los espectadores de TF Animation en palabras de Tintín? ¿Qué crees que podría decir? Querido Carlos, me alegra tanto que me hayas dibujado. Casi te ha salido tan bien como al propio Hergé. Y mi luz seguro que será de mi parecer. Me gustaría mucho saludar a mis amigos canarios y daros a todos las gracias. ¿Qué opinas, Milú? Muy bien, pues muchas gracias. Te mostramos en pantalla para que puedas saludarte. Sí, Aquí yo sigo está aquí viendo mis propios. Juan Dors. Muchas gracias a tu hijo que ha estado hora y media pasada sujetando Sí. el móvil y los ojos de la emisión de TF Animation. Y de verdad, un abrazo virtual muy grande. Cuídate y que siga Nos esa hemos pasado ampliamente, ¿no? una Del hora y tiempo. 40.
Nos creo hemos yo. pasado el tiempo. Pero Bueno. lo importante es que hemos hablado de casi todo. Más a ver. Sí, bueno. De verdad que muchas gracias por vuestra colaboración conmigo en esta emocionante recuperación De la memoria de Tintín, sí, de señor. la memoria de Tintín y de los tesoros bibliográficos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, un abrazo y os recordaré siempre. Muchas gracias. Gracias al Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife y a través de la Biblioteca Municipal, que nos ha brindado también, nos ha animado a hacer esto. Un saludo y hasta la próxima. Un Adiós. saludo. Adiós, Juan. Adiós. Adiós.